¡Wow! Después de mucho, mucho tiempo vuelven las críticas de autos. Mis autos favoritos son aquellos autos, entre comillas, normales, pero que ya tienen sus años y están perfectamente restaurados o en excelente estado. ¿Y qué mejor para retratar eso que un Peugeot 505? ¿Cuántos autos son verdaderamente más representativos de la década del 80 que el Peugeot 505? A mí se me ocurren muy pocos. Bueno, antes de que me agarre el golpe de calor, que estoy acá y hacen 36 grados y me estoy incinerando, vamos con el video. El Peugeot 505 se lanzó en 1979 y fue reemplazo del tan popular Peugeot 504. En Argentina, sin embargo, se vendieron ambos autos lado a lado. El 505, promocionado como un auto de lujo, y el 504 como el vehículo ideal para la clase media del país. En realidad es curioso porque el 504 se discontinuó en Argentina 4 años después de que el 505 finalizara su producción en el mismo país. El padre vivió más que el hijo. No sería la primera ni la única vez que esto pasaría. El ejemplo más conocido es el Volkswagen Jetta de quinta generación, llamado Vento en Argentina, que se promocionó desde el momento de su lanzamiento como un modelo más lujoso y de un segmento superior que el Jetta de cuarta generación, conocido como Bora, al cual reemplazaba. Es decir, mientras que en otros mercados un auto reemplazó al otro en el mismo segmento y sin más revuelo, en Argentina se salió a vender como que era algo totalmente distinto y superior. También es interesante conocer el contexto puntual en el que el Peugeot 505 salió a la venta en Argentina. Era la década del 80, en lo que probablemente haya sido uno de los momentos más cerrados del país al mundo en cuanto a economía. Como no entraban autos de afuera y el 505 se fabricaba allí, este modelo tomó una popularidad inusitada, generando el fanatismo que existe al día de hoy. Mientras tanto, en España también se fabricó el Peugeot 505. Si bien la unidad puntual que estoy filmando está hecha en Francia, más de 146.000 unidades del 505 se produjeron en la fábrica de Vigo, en la región española de Galicia. Esta producción nacional en el país ibérico llevó a que fuera el auto por excelencia de toda la cúpula política, ministros, organismos del Estado y personal de seguridad. La versión que estoy filmando hoy debe haber sido uno de los autos más perfectos para hacer kilómetros y kilómetros en ruta en la década del 80. De hecho, el tablero indica 533.000 kilómetros. ¿Pero por qué? En primer lugar, por el motor. Esta es la versión GTD Turbo, que como bien indica el nombre, tiene un motor turbodiesel de 4 cilindros y 2.5 litros, que eroga 110 caballos y los manda directo a las ruedas traseras a través de una caja manual de quinta. También tienes intercooler bien a la vista para que con solo abrir el capó sepas que es la versión que tiene turbo incluido. El 505 fue el último Peugeot y creo que el último auto francés de producción en tener tracción trasera. Por otro lado, estoy seguro que muchos van a ver este video y decir que 110 caballos no es nada. Pero en esa época no estaba nada mal. Voy a usar la fórmula Golf GTI que me encanta para que tomen referencia a la potencia de los autos en una época. Es decir, el GTI normal en el 87 tenía los mismos 110 caballos y se consideraba un auto rápido. Hoy un GTI tiene 245, por lo tanto podríamos decir que el comparativo sería un sedán turbodiesel de 245 caballos de hoy. No es algo súper rápido, pero tampoco creo que nadie podría llamarlo lento. El 505 GTD en su época no lo era. Otra ventaja de los diésel es el excelente consumo que tienen, lo que no solo abarataba los costos, sino que permitía darle a este 505 una excelente autonomía. Por último, confiabilidad en estos motores más antiguos sin filtro de partículas, ni common rail, ni nada. Mientras un motor diésel viejo tenga combustible y compresión, va a funcionar. Sí, puede echar más humo que una tía fumanchera y hacer ruido a lavarropas destartalado, pero te va a seguir llevando del punto A al punto B. También lo que hace tan bueno al 505 en ruta es el confort. Voy a usar esto como pivot para quejarme de los autos modernos. Hoy por hoy parece que todo tiene que ser deportivo. Parece que hasta un furgón tiene que tener butacas bucket incomodísimas y suspensiones firmes. No lo entiendo. Sí, sé que sueno como un viejo malhumorado quejándome de esto, pero antes los deportivos eran deportivos y los autos cómodos eran cómodos. Tirarse en las butacas de este 505 es como acostarse en el sillón mullido de una casa. Verdaderamente me siento muy afortunado de poder filmar con esta unidad y que me la hayan dejado por un día un suscriptor del canal, porque está en impecable estado. Siento que me transporto en el tiempo. La historia de cómo empecé a estar en contacto con este suscriptor es muy graciosa y creo que retrata perfecto lo que significa incluso al día de hoy el 505 en Argentina versus lo que significó o lo que significa hoy en España.
Si bien este auto fue un auto muy muy icónico en España durante la década de los 80, era el auto por excelencia de los políticos y de los gobiernos, en Argentina fue mucho más que eso. En Argentina estamos con un mercado prácticamente cerrado a las importaciones, en donde no había Mercedes, no había BMW, no había Audi, no había nada. Lo que compraba la clase alta argentina era Peugeot 505 y Ford Sierra. Prácticamente esos eran los únicos dos autos. Sí, Torino ya para la década de los 80 no era lo mismo. Renault 21, Renault 25. Había otras opciones. Pero lo máximo de la industria nacional argentina era Ford Sierra y Peugeot 505. Entonces hay mucha cultura del 505 en Argentina porque era un auto verdaderamente aspiracional. Mientras que en España quizás soñaban con un Mercedes W124 o un BMW 30, en Argentina soñaban con un 505. Hay mucha gente que veía el auto del vecino y decía, me quiero comprar uno de estos. Es algo que creo que no ha pasado ni en Francia ni en ninguna otra parte del mundo. Es un fenómeno muy argentino. Y la cantidad de unidades vendidas en nuestro país y el hecho de que justamente haya sido un auto tan deseado hace que al día de hoy haya mucha más disponibilidad de piezas y gente interesada en restaurarlos. Y bueno, yendo a la historia de cómo me puse en contacto, fue justamente por estas cosas que ven acá. Las molduras laterales. Acá en España son inconseguibles. En Argentina se siguen fabricando como piezas alternativas. Entonces me contactó cuando estaba viniendo para España este verano, después de pasar las fiestas en Argentina. Me contactó y me dijo, mira, no te conozco, te tengo que pedir un favor. Necesito molduras laterales del Peugeot 505 porque estoy restaurando el mío, está impecable y no las consigo. Realmente me pareció súper interesante la historia, me pareció súper interesante que estuvieran restaurando un 505, así que dije, no hay ningún problema. Las cargué en mi valija, maleta acá, que apenas entraban, y las traje para España. Debe ser de las pocas veces que se exportan repuestos de Argentina para Europa y no está la gente como uno desesperada por traer algo de Europa para Argentina. Así que estas molduras que ven en este 505 en particular son hechas en Argentina y son de un 505 nacional. Y me contó el suscriptor que está todo el grupo de la gente de Tiene 505 en España intentando ver cómo conseguir las mismas molduras de Argentina para allá. Un pequeño dato curioso. Otro dato curioso sobre esta unidad en particular es que el suscriptor me dijo cuánto gastó en restaurarlo. No tiene sentido desde el punto de vista de negocio económico. Me dijo no puedo decir la cifra porque generaría un conflicto intrafamiliar. Y sé que estoy hablando de la unidad puntual, pero realmente me impresiona y soy fan cuando la gente restaura autos que no son los típicos autos que la gente quiere restaurar. Así que sí, este es uno de esos videos que espero que sean mucho más populares en Argentina que en cualquier otra parte del mundo. El amor que tenemos los argentinos por los autos franceses no existe en ninguna otra parte. Creo que no hay ningún otro país del mundo en el que se vean por las calles tantos Peugeot, tantos Citroën, tantos Renault como en Argentina. Creo que ni siquiera en Francia. ¿Saben por qué estos Peugeot se siguen usando muchísimo en África? Sí, porque las suspensiones son ideales para los caminos en mal estado. Los pozos no se sienten, las imperfecciones tampoco. Quizás le pasás por encima a un rinoceronte y ni te enterás. Nada es gratis en puesta a punto de suspensiones y está claro que eso se paga si uno metiera este Peugeot en pista. Pero tampoco es la idea. Prefiero hacer 2 km por hora menos en la prueba de slalom, pero viajar cómodo sin preocuparme por el eventual bache que haya en el camino. Critiquemos las suspensiones blandas solo cuando estemos hablando de deportivos, por favor. Les pido disculpas porque no hay video desde adentro de la conducción de este auto. Se me rompió el soporte con sopapa para el celular, pero créanme que lo manejé suficiente para hablar de esas impresiones. En compensación, les muestro el arranque. El equipamiento para la época estaba muy bien, especialmente en unidades post-restyling como esta, que es de 1987. 4 levantavidrios eléctricos, espejos eléctricos, aire acondicionado y dirección asistida. Ah, también tiene este monedero muy cool y práctico. En algunos mercados existieron versiones con motor turbo naftero e incluso se utilizó el V6 compartido con Renault y Volvo, PRV. Aunque a ese motor 6 cilindros mucha gente prefiere olvidarlo de lo malo que era. Finalmente se lo reemplazó no con un auto, sino con dos. Por un lado, las versiones más económicas fueron reemplazadas por el Peugeot 405, mientras que las más caras y mejor equipadas por el Peugeot 605.
El Peugeot 505 es hoy un clásico con todas las letras, un ícono. Aunque hoy no se considere un auto rápido, ni sea caro y aunque haya sido común, para mí fue una gran experiencia manejarlo y poder brevemente transportarme a la década de los 80. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber traído un buen cassette lleno de synthpop ochentoso, pero no todo se puede en la vida. Espero este video te haya gustado, si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.